El Consorcio Papa Chile S.A. surge en base a un programa cofinanciado, el cual apunta a fortalecer la interacción entre los centros de investigación y la empresa privada, generando como resultado investigación aplicada de alta calidad. En esta línea, en el 2008 se constituyó oficialmente el Consorcio Tecnológico de la Papa, el cual está integrado por cientos de agricultores organizados desde la región metropolitana a la de Los Lagos, junto a socios estratégicos en investigación y desarrollo, como lo son el INIA y la Universidad de Los Lagos. El Consorcio Papa Chile S.A. se fundó con la misión de aumentar la competitividad del rubro papa y todo lo que éste englobaba: investigación, semilla, producción, post cosecha, comercialización, valor agregado y exportación, a través del desarrollo tecnológico y el aumento de capacidades humanas para proyectarse desde Chile al mercado global. Respecto al financiamiento, para el caso de los consorcios tecnológicos agrarios, como lo es nuestro caso en particular, estos son cofinanciados por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC. La misión del Consorcio Papa Chile está basada en el trabajo cohesionado de sus integrantes, buscando transformar a Chile en un país productor de papa y sus productos derivados, desarrollado y posicionado en el mercado internacional. Este es un cultivo tradicional en Chile, donde por miles de años se ha utilizado para la alimentación humana y también, bueno, para la alimentación animal. Las culturas de América y de Sudamérica específicamente tienen una relación muy especial con este cultivo. Y es curioso, fíjate, que sin embargo el desarrollo de la papa en Sudamérica no haya sido todo lo que debe ser y se haya dado en países europeos. Es decir, el mejoramiento genético, el desarrollo comercial, la idea de la papa como un cultivo que tiene un potencial enorme, desarrollado, con alta tecnología, se da en Europa. Nosotros estamos recogiendo el guante de eso, y con razón de aquello surge el consorcio como una forma de darle un impulso a este cultivo nuestro. El consorcio es una entidad de orden privado, pero con aporte de capitales públicos. Los consorcios nacieron con un objetivo claro en mente, que es asociar entes tecnológicos con empresas productivas y con productores para que en conjunto definieran cuáles eran los problemas, cuáles eran las oportunidades que estaban presentes y de esa manera, con el apoyo del Estado, poder desarrollar investigación aplicada con el propósito muy explícito de convertir esa investigación aplicada en nuevos negocios. Bueno, la creación de los consorcios yo creo que fue una gran idea, porque los consorcios reúnen a la cadena productiva, desde la semilla hasta la comercialización. Por lo tanto, es muy importante que se integren y formen una cadena. Cada uno conoce las necesidades del otro. Se va formando un círculo virtuoso que permite, ¿no es cierto?, ir mejorando cada uno de los eslabones de esta cadena. Para Línea es muy importante porque son nuestros aliados estratégicos. En particular, la transferencia tecnológica como factor fundamental en el desarrollo de los objetivos del Consorcio Papa Chile ha demostrado con distintos casos de éxito el profundo valor que tiene potenciar esta línea de trabajo, con la visión de no solo potenciar la productividad en los grandes agricultores asociados, sino también como forma de capacitar a nuestros pequeños y medianos productores. Precisamente uno de estos casos lo ubicamos en la octava región, en la provincia de Arauco. Como desafío fue ser socio del consorcio y hoy día somos socio del consorcio. Otro desafío que nos pusimos fue traer a Línea a trabajar con nosotros acá. Ya desde el año pasado estamos trabajando con el Línea realizando ensayos demostrativos que en un principio iban a ser solamente para la agrupación, ¿ya?, para profesionalizarnos nosotros en el rubro papa, pero lo quisimos hacer extensivo a la comunidad, para que no tan solo nosotros como agricultores conociéramos más sobre el rubro, sino que la comunidad,
los vecinos y también toda la provincia de Arauco. El Consorcio Papa Chile crece y se fortalece. Posicionamiento que es reconocido hoy por importantes entidades y figuras del agro nacional y que motiva al equipo humano tras esta potente iniciativa a seguir trabajando con seriedad, asociatividad y profundo compromiso, entendiendo que el rubro de la papa debe ocupar el lugar que le corresponde, como uno de los cultivos con mayor riqueza histórica, tremendamente masivo respecto a la sumatoria de productores que participan y el volumen que se trabaja. Trabajar con semilla de buena calidad, trabajar de todas maneras con semilla legal, que es la semilla certificada y la semilla corriente, ¿no es cierto? Que están inscritas, inscribir los siembras de papa, trabajar con una tecnología que nos permita, ojalá, obtener un rendimiento de 40, 50 toneladas, trabajar con variedades que sean apetecidas por el mercado y no tener estas variaciones de todos los años de los precios, que siempre es una incertidumbre en la papa, ¿no es cierto? Y que toda la gente lo conoce como el negocio de la papa. Pero en el que, sin embargo, aún queda mucho por hacer en aspectos como eficiencia en el manejo, tecnificación, valor agregado y comercialización para lograr ser realmente competitivos a nivel internacional.